Nagai es profesora distinguida de la Universidad de Ohio. Ohio State, y está por publicar un libro sobre las cartas a Perón, ¿no es cierto? Las cartas de Perón, sí. También, Donna. No, no las cartas de Perón, porque casi no existen. Sí. Pero en los fondos documentales que consulté, hay muchas cartas, tanto a Juan que a Evita. Bueno, hay más cartas a Juan por el tema del primer plan quinquenal. Ajá. Y el segundo plan quinquenal. Sí. ¿No? Pero también hay otros fondos documentales donde la gente escribe a Juan y a Eva, y a veces a ambos. Ajá. Pidiendo ayuda, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas cartas miraste para el libro ahora? Y yo diría, ¿cuánto? Como 500 cartas. 500 cartas. Sí, sí, sí. ¿De qué época son? ¿Del primer gobierno de Perón, sobre todo? Del primer gobierno de Perón. ¿Y las cartas que son? ¿Pidiendo cosas o comentando cosas? ¿O comunicándose? Bueno, ¿qué son, hay sobre todo? Una mezcla, porque, por ejemplo, depende del fondo, ¿no? Del fondo Perón, que está en el Archivo General de la Nación, sí. Contiene lo que queda de todas las cartas que escribieron la gente para el primer y el segundo plan quinquenal. ¿Y por qué escribían, perdón, para el plan quinquenal? Porque él invitó al público a escribirle, a decir qué es lo que se hacía falta. Bien. Y entonces, gente de muchas variedades, etnias, sí. Inmigrantes, nativos del interior, todo tipo de gente escribió. ¿Y qué le proponían, por ejemplo? O sea, ¿proponían o pedían? Bueno, depende de la situación. Yo sí. Leí, porque hay más de 600 cajas en este fondo de cartas. Perón, de cartas, de proyectos, de todo tipo de cosas. Todas cosas, sí. Y entonces yo solamente leí la parte que tenía que ver con temas sociales y después con escuelas. Uh-huh. Y después, y también antes, consulté los archivos del Consejo Nacional del Niño, donde hay cartas más a Eva que a Juan. Uh-huh. Y también la Sociedad de Beneficencia tiene una documentación sobre subvenciones, y uh-huh. Dentro de esto hay muchas cartas a Eva. Uh-huh. Y también cartas de la Fundación Eva Perón. ¿Y cuáles cartas recordás como más interesantes? ¿Alguna que te haya impactado más, que te haya impresionado más? Bueno, primero que la primera carta que recibió Eva, de lo que encontré, que fue en el año 46. Sí. Vino de una mujer que estaba internada con tuberculosis, creo. Y era una doméstica, trabajaba en Buenos Aires, la familia vivía afuera y nunca sabía que ella había tenido un hijo. Uh-huh. El hijo estaba en la casa cuna de la Sociedad de Beneficencia, y ella tenía que o retirar el hijo o pedir que se guarde el hijo un rato más, ¿no? Y entonces escribió una carta realmente tierna a Eva Perón, sí. Diciendo que eso, ella no podía volver a su pueblo para decir a los padres que tenía un hijo. Y no sabía qué hacer, y estaba enferma, y el chico se van a echar en la calle, ¿no? ¿Qué puede hacer ella? Bueno, Evita, como una mujer, usted debe saber qué problema que tengo. ¿Podría usted intervenir en la Sociedad de Beneficencia para asegurar que el chico se queda en la institución? ¿Y ahí registrado si hubo intervención o no en ese caso? Hubo. ¿Y cómo fue? Bueno, hay cartas de la residencia presidencial indicando que, y también cartas de la Sociedad de Beneficencia indicando que la señora doña María Eva de Perón tenía ganas de ayudar a esa persona. Uh-huh.
Sí. Y entonces el chico se quedó en la casa cuna y fue entre los primeros chicos que fue adoptado legalmente cuando promulgaron la ley en el año 48. Entonces tenemos toda la documentación. Claro. Sí, eso es lo interesante, para ver cómo pensaba la gente, qué podría hacer una persona como Eva Perón y también como Juan. Y tengo la punta de vista que tenemos que entender que eso no fue una relación desde arriba hacia abajo, es decir, un trato autoritario hacia la gente, que la gente sabía lo que se hacía falta y tenía muchas ganas de comunicar eso. Hubo un grupo de mujeres viejas que querían vivir en una residencia donde no hubiera ningunos hombres y cada uno tenía su casita y indicaron qué es lo que deben tener en cada casa. Y escribieron como 17 cartas a Juan y a Eva Perón. Como un plan completo. Como un plan hicieron completo. Su propio plan quinquenal, casi. Exacto, sí. Exacto. O sea, cada uno hizo su plan quinquenal. Sí, sí, sí. Hubo gente con inventos. Inventos de lo más interesante hasta los más locos, ¿no? ¿Cuáles los más locos? ¿Qué te acordás? Bueno, uno quería que Perón viajar con él en su avión para ver las estrellas y para que el tipo podía mostrar cómo se puede fomentar lluvia. Pero dijo que no iba a hablar con ninguna otra persona más y solo que Perón tenía que subir el avión con este tipo para averiguar. Y eso sí que no ocurrió, supongo yo. No. Por supuesto. Otro tipo que construyó su propio coche con partes usados y envió la foto a Perón para pedir ayuda para abrir una fábrica, para fabricar coches usados. Y el Ministerio de Asuntos Técnicos estudiaba el coche. ¿Para qué necesitamos esto? Podemos comprar coches nuevos. ¿Para qué tenemos necesidad de comprar un coche usado? Como si fuese nuevo, ¿no? Entonces, una persona dijo que podía curar cáncer. Otra persona tenía el deseo de... un hombre que era jefe de una agencia de viajeros aquí en los Estados Unidos escribió a Perón proponiendo propaganda para viajes a los Estados Unidos. Otra persona quería irse a Lourdes cuando estaba enferma Evita, entonces hizo todo un programa que debía subvencionar el gobierno nacional. Pidieron coches, pidieron casas, pidieron lo que sea. Pero al mismo tiempo... ¿Y el tono cómo era? ¿Qué era, señor presidente o compañera Evita o señora? ¿Cómo era el tono? Casi jamás llamaba a Eva como Evita. Ajá. Era señora. Señora, la dignísima señora María Eva de Perón. Sí. Con mucho respeto. Y también a Perón en general. Solamente en las cartas de las entidades, los sindicatos, hablaron de Evita como Evita. Ajá. Pero en general, el pueblo en general no llamaba en esas cartas a Evita, sino a Eva. O sea que había por un lado, perdón, había por un lado, por lo que contás, una relación muy llana de pedir o de sugerir cosas como parte de una ida y vuelta y al mismo tiempo un respeto a la, o a la investidura o a la autoridad. Sí, pero al mismo tiempo... Y confianza al mismo tiempo. Hablan de una relación. De confianza. De confianza entre... El señor del auto creía que Perón se iba a subir, del avión, mejor dicho, creía que se iba a subir al avión a ver llover. Exacto. Lo creía. Sí, creía. Y
mucha gente pedía en entrevistas y Perón jamás accedió a eso hasta que falleció Eva. Claro. Fue Eva, con la Fundación Eva Perón, que recibió a la gente. Eso claro. Fue una división del trabajo. Del trabajo, dentro de esa sociedad política. Exacto. Además y lo que aprendemos de eso es que hay, cuando hablamos de la historia de Juan y de Eva, no podemos escribir biografías aparte, separadas, porque trabajan como en una relación simbiótica, uh-huh. ¿no? Y entonces no se entiende lo que está haciendo Juan sin entender lo que hizo Eva. Porque, por ejemplo, Eva hizo todos esos hogares de tránsito para la gente, las mujeres viajando hacia Buenos Aires del interior. Sí. Mientras Juan promulgó subvenciones que necesitaba que la gente se quedara en el interior para conseguir la documentación necesaria como para recibir las subvenciones. Entonces, uno trató con la gente en Buenos Aires que había llegado, el otro trató... O sea, no era contradictorio, sino complementario. Complementario. Era así. Exacto. Y usualmente tratan de decir, uno fue más importante que la otra, y no es así. Es decir, que hay... Bueno, uno fue presidente. Uno fue presidente. ¿Cuál era el jefe de esa sociedad política? ¿O cuál era la jefa? Y bueno, Perón fue el jefe. Perón era el jefe. Sí. Sí. Y siempre hubo límites para Eva, pero al mismo tiempo ella hizo algunas cosas que hubiera sido imposible para Juan. Por ejemplo, su partido femenino peronista, después de la promulgación de sufragio femenino, su partido intentó y logró con mucho éxito inscribir a las mujeres en el registro para que podían votar. Y en los otros partidos casi no hicieron nada. Uh-huh. Y no solamente inscribieron a esas mujeres, pero que hubo mujeres que apostaron a candidaturas. Y comparado con los otros partidos políticos, hubo muy pocos. Entonces, eso fue lo que podía hacer Eva, claro, en comparación con Juan. Uh-huh. Porque tenía que ver con las mujeres, con la familia, con todo eso. Hay una mitificación del hecho del Perón conservador y la Evita revolucionaria, ¿no es cierto? No creo que es... Bueno, a mi modo de pensar, sí, creo que ambos tenían sus aspectos conservadores y sus aspectos revolucionarios. Uh-huh. Y depende del tema. Claro. Y depende, claro, del momento. Uh-huh. Y es cierto que Eva, en los últimos años de la vida, pareció más revolucionaria que antes, ¿no? Por lo menos en el discurso, tal vez, en, ¿no? En los discursos. En el discurso. Pero al mismo tiempo, como sabemos de los trabajos de Susana Bianchi y otras personas, en su partido político, partido femenino, las mujeres no podían tener experiencia política, tenían que vestirse muy moderadamente, no podían fumar. Es decir que eso fue, buscaba a mujeres muy tradicionales, uh-huh, para apoyar a Perón. Uh-huh. Entonces, en un parte es revolucionario, por el otro lado, no son las mujeres obreras en sindicatos que formaron parte del partido femenino peronista. ¿Y eso por qué fue? Porque Evita y Perón consideraban que ya estaban encuadradas, como hubiera dicho cualquiera de los dos, en otra organización, ¿o por algún otro motivo? Yo creo que eso fue, en cierto sentido, una campaña misionaria para convencer a la mujer de la clase media, media baja, sí, que Perón tenía algo para ofrecerle. En el sector menos afín.
Sí. El que tenía menos identidad peronista. Exacto. Claro. Exacto. Donna Gay, historiadora en Lhasa, en la televisión de Claxo.